Hola a todos. Hoy tenemos el placer de contar en Solo Porteros con David Torres. David Torres es el jefe de producto de Adidas en España y una de las personas que, además de ser los que más conoce cada uno de los materiales que saca Adidas, una persona que también tiene la posibilidad de decidir sobre el producto. Muy buenos días, David. Hola, ¿cómo estás? David ha venido a presentarnos la nueva F50 con sus tres modelos, en el que destaca la F50 Prime, la F50 y la F50 en piel. ¿Cuáles son, en tema de material, David, las diferencias más destacadas entre las botas? Muy bien, pues vamos a empezar presentando la bota Prime, que es la estrella de la colección. Una bota de élite diseñada para jugar en hierba natural, obviamente. La diferencia fundamental entre las tres estaría: esta es una bota súper ligera, que está rondando los 155 gramos en la talla media, frente a las otras, que estarían en torno a los 165 gramos. La de piel como la sintética. Esta es lo primero que se percibe. ¿Por qué pesa menos la bota? ¿Queréis saber? Bueno, fundamentalmente la clave está en la base de la bota, que es algo más ligera. Ahora hablaremos de las tecnologías. Es algo más ligera y además el material sintético con el que está hecho es un material todavía más delgado que las ya de por sí muy ligeras F50. Por ejemplo, por entrar en un detalle, los cordones son de Kevlar, lo que hace que todavía rebajes unos gramos más. La piel de canguro, ¿cómo habéis conseguido, David, una piel de canguro que solamente pese en torno a 160 gramos? Bueno, en realidad no es piel de canguro, es una piel de vacuna de primera calidad, es la mejor piel vacuna que hay, una piel de la máxima flexibilidad y adaptación al pie. Entonces, bueno, pues se consigue gracias a los volúmenes que compra Adidas, siempre tiene las prioridades sobre las mejores pieles del mercado. En este caso es una gran piel vacuna que permite eso, flexibilidad y la adaptación al pie. Ajá. ¿Y en qué mejora la piel de canguro? ¿Qué diferencia principal hace que os hayáis decantado por el bovino en vez de por el canguro? Bueno, el canguro está restringida en el caso de Adidas a dos productos nada más, a la Adipure y a la Copa Mundial, nada más. Hay muchas limitaciones de producción y Adidas tiene que centrarse en determinados modelos en los que queremos que sea una característica principal. En el caso de la F50 no es necesario, es una piel de altísima calidad y no es necesario que sea canguro. Si te parece, te voy a contar algunas de las tecnologías con las que podemos contar en la bota. Vamos a hablar de la primera característica, se llama el Spring Frame, o en español la carcasa o la base sobre la que está desarrollada la bota. Se trata de toda esta parte blanca que vemos. La clave es la arquitectura sobre la que está construida. Tiene tres arcos interiores. Estos arcos interiores permiten, con un peso mínimo, el soportar el peso del jugador. De manera que reducimos el peso al mínimo. Actualmente es la bota más ligera que podemos encontrar en el mercado. Un peso al mínimo y soporta perfectamente el peso del jugador. Las tres tienen la misma composición, la misma estructura llamada Spring Frame, la base de la sobre la que está soportada la bota. Otra característica de esta bota es que es hueca. Este Spring Frame prácticamente es una película delgadita y es hueca por dentro. Los tacos están sin rellenar, están prácticamente huecos para reducir el peso de la bota. Lo mismo que con la bota en piel. Otra característica, podemos seguir avanzando sobre ella, el tipo de material sobre el que está construida. Hemos hablado de la piel de la F50 de este modelo. También tenemos dos tipos de sintéticos. Sintéticos muy reducidos con un peso mínimo. Estaríamos hablando de 165 gramos en esta bota y ya he dicho que 155 en la Prime. De manera que yo creo que la característica más importante de esta bota es el peso reducido y la sensación de comodidad gracias a este mínimo peso. A la vez también trabajáis con tipos de plantillas distintas para dar estabilidad y modificar el peso, ¿verdad? Bueno, en este caso las plantillas se diferenciarían básicamente en estos modelos, que la Prime es algo más ligera, pero fundamentalmente son plantillas moldeadas que toman la forma del pie, son extraíbles fácilmente. Plantillas extraíbles fácilmente, transpirables y ergonómicas, es decir, siguen perfectamente la forma del pie. Te permiten algo de acolchamiento o amortiguación, con un mínimo peso, como puedes ver, realmente delgado. Introduciendo
introducir David algún tipo de tecnología, se puede observar la base de la bota o el perfil de la bota, que es distinto en la F50 Prime y en la F50 normal. ¿Correcto? ¿Alguna diferencia? Bueno, esta banda es una banda hecha de TPU, muy delgadito, que te permite añadir algo de protección y sujeción a la bota para que no se abra hacia los lados el pie. Esa es la función que tiene esta banda. En el caso de la Prime, para diferenciarlo de la F50 normal, pues se ha preferido hacerlo en color oscuro, aunque funcionalmente es exactamente igual. Aquí lo vemos en transparente, que es una banda que contiene el pie y le da cierta protección frente al rozamiento del material sobre el que estás jugando. ¿Hacia qué tipo de terreno están orientadas cada una de las suelas con las que trabajáis? Muy buena pregunta. En realidad, siempre hay que fijarse en cómo termina el nombre de la bota. Siempre que la denominación sea FG, estamos hablando de suelas, o mejor dicho, de tacos dedicados a la hierba natural. Es muy importante comprobar esto, ya que en hierba artificial podrían desgastarse antes o incluso fracturarse. Entonces, los modelos que tenemos aquí delante son modelos FG dedicados a la hierba natural, aunque tenemos también disponible una bota que es similar en el aspecto, similar a esta, pero su bota, la suela, es la HG en su terminación, que indica que está dedicado a campos de o hierba artificial o terrenos duros incluso. Fenomenal, ya para acabar, podemos observar en la superficie de la bota unas pequeñas estrías, unos pequeños filamentos. ¿Cuál es el objetivo de este material, David? Bien, estas estrías, tanto en los dos modelos en sintético, en la de piel lo es necesario, están destinados a tener un poquito más de agarre en el contacto con el balón, especialmente cuando el campo está mojado, hay cierta humedad, porque podría producir cierto deslizamiento, que para evitarlo se fabrican o trabajamos estas pequeñas, casi invisibles en la cámara, estrías que consiguen este efecto o el poder controlar el balón. Exactamente, eso es lo que pretendemos. Y luego, si quieres, terminamos comentando qué jugadores van a llevar estas botas, que quizás a la gente le puede interesar. Perfecto. David y yo hemos hablado con las naranjas, pero las tenemos también en otro color. También en su modelo Prime y en su modelo F50. Y David os dirá qué jugadores serán los que la calcen. Muy bien. Pues mira, aquí en naranja va a ser en España Villa, y a nivel internacional pues tendremos a jugadores como Robben, entre otros muchos. En cuanto a la negra, pues en España vamos a contar fundamentalmente con Villa en el FC Barcelona, que nos va a llevar durante un mes y medio. Y luego también otro amplio abanico de jugadores, como pueden ser Forlán o Higuaín, si se recupera pronto de su lesión. Bueno, pues hasta aquí entonces. Agradecer a David su presencia en Solo Porteros y decirle que ha sido un verdadero placer contar con él para esta entrevista. Un placer para mí. Muchas gracias, David.